Cuando das un paso, estás usando alrededor de 200 músculos. Quiero mandar saludos a Catherine y Cami Castro. Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer este precioso diamante. No se les olvide darle like a este video si te gustó y suscríbete si no lo has hecho. Para hacer este diamante vas a necesitar popotes o palitos de madera delgaditos, unas tijeras, silicón y pintura en aerosol. Hay dos formas de hacer este diamante. Puedes pintar tus popotes primero como yo o después. Aquí lo que hice fue cortar mis popotes de este tamaño. Yo quiero que mi diamante sea de 8 lados, así que corté 8 popotes de aproximadamente 6 centímetros. Después con el silicón pegué mis popotes de esta manera. Tengan mucho cuidado de no quemarse, créanme. Después corté 8 popotes de aproximadamente 2 centímetros y corté 8 lados. Y como el hexágono grande, pegas el chiquito, así que queda de esta manera. Hasta que queden así. Luego corté y formé este cono, como ven aquí, y lo pegué en una de las esquinitas del octágono. Y vas a hacer esto 8 veces o dependiendo de cuántos lados escogiste. Estos conitos miden aproximadamente 5 centímetros y los tienes que pegar a un ángulo de 45 grados o como pueden observar. Ahora aquí vas a pegar una esquina de un popote con la otra esquina. Haces esto todo alrededor y vas a formar un tipo estrella. Solo les quiero decir que decidí dejarlo con 6 lados en vez de 8, así que le quité 2 popotes, pero tú puedes hacer tu diamante con los lados que tú quieras. Después pega el hexágono chico arriba de la estrellita como ven aquí y pega todas las esquinitas. Y así te va a quedar, y esta es la parte superior de tu diamante. Luego corta 12 popotes de aproximadamente 5 centímetros y pega de la misma manera todo alrededor. Y así nos tiene que quedar. Así como los estoy agarrando, es como los vas a pegar, formando un diamante. ¿Sí ven? Después de que los pegues, así se va a ver. Y ya está agarrando forma nuestro diamante. Después vas a necesitar solamente 6 popotes de este tamaño. Mide 15 centímetros, pero tú puedes cortarlos al tamaño que gustes. Vas a formar 3 conos como este y lo vas a pegar en las esquinitas de tu diamante. Así es como nos tiene que quedar. Y por último, vas a pegar todos en un solo punto como ves aquí. Y listo chicos, así nos va a quedar nuestro precioso diamante. Puedes pintarlo con la pintura en aerosol y lo puedes usar para decorar una esquinita de tu cuarto, la sala o el baño o donde sea. Se lo puedes regalar a una amiga o a tus papás. Lo padre de este diamante es que lo puedes acomodar de la manera que más te guste. Espero que les haya gustado este video. Si quieres ver uno de estos videos, solamente dale click ahorita. Y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Cuídense, chicos.